y bueno, esta información que está sistematizada a través de los libros diarios, a través de los libros mayor, la misma tiene todas las boletas de los originales que se van activando, si nosotros tampoco estamos con los originales o la documentación anotando así, sino también tiene un sistema de archivos por lo cual la recuperación se va haciendo en cada medida. No podemos tener dos contabilidades paralelas, no existe en ningún lado, así se puede acceder como cualquier información. Una cuestión es la obligación legal. La obligación legal acá tiene dos aristas, lo que tiene informado el Consejo Municipal. La atribución o la obligación de la ley orgánica del municipio, el artículo 41, inciso 1, donde ustedes bien fundamentan y les tengo la obligación de presentarme en el mes de abril las informaciones. Y este mismo tipo de información también es enviada al gobierno de la provincia de Santa Fe, a la Dirección de Estadística Central, que depende del Ministerio de Hacienda, porque estos números son los que después se elaboran para generar los índices de coparticipación del municipio. Obviamente que tampoco el Ministerio de Hacienda, con buen criterio, pide toda la información complementaria y la comprobación correspondiente, sino que va con el primer nivel de comprobación, que es el que sale de las planillas. Ese nivel de comprobación de las planillas, que es el que también existe el Ministro de Hacienda de la provincia, poniendo el señor gobernador de la provincia, desde siempre ha sido, funciona el mecanismo de coparticipación, no necesita el envío de toda la comprobación correspondiente como tal, ni genera que venga ninguna misión de auditoría de la Dirección de Estadística Central. Así que nos manejamos en determinados niveles de comprobación. Determinados niveles de comprobación que, si ustedes me permiten, quiero compararlos porque hacia esto. De aquellos que no han querido ser controlados, de aquellos que sí quieren ser controlados y cómo muchas cosas van cambiando en ese sentido. Primero, esto se empieza a hacer a partir del año 2008. Esto que ustedes ven acá pasa a ser un segundo nivel de comprobación. El primer nivel de comprobación que ustedes reciben es las rendiciones mensuales, el envío de las cuentas mensuales, que difiere en muy poco de la forma en que se realizaba en cuestión de registros informáticos. Sí venían firmadas, las anteriores no venían firmadas, y nosotros nos hacemos cargo de lo que mandamos, firmándolo como correcto. Un segundo nivel de desagregación, en este caso, o de mayor complejidad de información, es el que viene en el mes de abril con las cuentas del ejercicio de vencido. Que si las comparamos, y me quiero traer, y creo que a veces las comparaciones son correspondientes. Yo tengo las que uno recibía cuando formaba parte de este Consejo Municipal y también reclamaba por el nivel de comprobación de las mismas, la posibilidad de acceder o la posibilidad de tener un diálogo que nunca lo tuvimos en cuanto a ver algunos de los números de lo que significaban. Nosotros tengamos que la del año 2006, cuando se enviaba por el anterior intendente, solo constaba ese nivel de comprobación de 1, 2, 3, 4, 5 hojas o 5 planillas, sobre las cuales versaba toda la información posible que nosotros teníamos sobre el manejo de los dineros públicos. Información que, por supuesto, que era muy escasa para poder hacer alguna conclusión o algún análisis al respecto. Y en todo caso, en esas conclusiones al respecto, me remito a cada una de las actas de sesiones cuando estos temas se trataban y de la contestación que le daba en aquel momento el bloque oficialista, que tampoco era una contestación de gente bien educada, sino que también era de neta defensa política y de cosas a veces bastante difíciles de defender. Y en este caso, en el nivel de comprobación que mandamos, vamos a tomar la cuenta del año 2012, que es justamente la que está motivando esta minuta de comunicación, las estamos enviando en este caso con 16 planillas de análisis, que son las 16 planillas de análisis que pide la Dirección de Estadística Central a través de la ley provincial, que nos implica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 planillas. Es decir, que ya hay por lo menos tres veces más de una primera entrega de información para sacar análisis o para sacar conclusiones. A partir de ahí, y yo disculpen que quizás vaya un poco yendo y volviendo a algunos temas, ¿no? Cuando se habla de la evaluación en cuanto a los cuadros de estado de situación, y la verdad que eso es una mala costumbre administrativa que hay y que también estaba presente en las rendiciones de cuentas de los otros periodos. Basta con que vean la planilla que se mandaba
estado de situación del cuadro 6 y dice bienes de uso y importes evaluados en el valor de origen y la actualización a la fecha en el inventario de unidades. Es decir, son cosas, la verdad que son informaciones que no han estado, pero si nosotros podemos dar una información, si es un valor patrimonial, si es un valor contable lo que necesitan que esté reflejado, con lo que ellos sí, con lo que ellos significan, pues realmente no hay ningún problema y cuando quieran nos podemos venir. Yo lo que sí que pido es que en estas reuniones siempre tengamos la prensa, porque la prensa es la manera de que accede la ciudad, de que accede la población y de que accede los ciudadanos a lo que se trata y lo que se habla acá. Así después se sabe de forma clara y no se hace cosas que algunos reforman y después salen nuevamente a hacer el conventillo para decir que se dijo lo que no se dijo, que escucharon lo que no escucharon o que entendieron todo al revés.